Rodrigo. Vamos a dirigir una palabrita, señores, tarqueros, familia general. Como ustedes saben, aquí está la señora de Bertina, que paz descanse. Aquí está su cuerpo. Como ustedes lo conocieron, una persona iniciadora del carnaval de aquí del pueblo de San Miguel y destacar del Valle de Azapa. Bueno, que vive estos carnavales, esta tradición acá en el pueblo de San Miguel. Historia, bueno, muchos lo sabemos. ¿Cómo consistió la historia de Doña Albertina? ¿Cómo fue creado el carnaval? Bueno, por parte de los tíos, ¿no es cierto?, de nosotros tocadores. ¿Saben ya la historia cómo es? ¿Cómo se fundó el carnaval? ¿Por cuántas familias? ¿Cómo lo hicieron nacer? ¿Cómo no lo vamos a rendir honores a la señora Albertina? Esperemos que todos los años siempre estemos presentes acá, antes de salir a la visita, por respeto a ella, estemos presentes acá. La hacemos una tonadita como a ella siempre le gustaba, estar siempre al lado del mío carnavalón. Señora Albertina, en el nombre de la tarqueada Villarreolá, te pedimos permiso. Vamos a hacer una oración para empezar primero, señora Albertina. Nos quitamos todo el sombrero. Un Padre Nuestro y un Ave María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita.